Pues yo veía ahí entrar a mucha gente, que historiadores locales, gente más o menos culta, que le pedía a mi padre las colecciones que él tenía para rebuscar por ahí cosas, pues noticias, información de tal, no sé, pues eventos. Y bueno, ¿Había un pues ambiente de intelectuales en Torralba reconocido, quizá en ese momento? fue la época de la posguerra y claro, hubo gente que ya sabes, pues tuvo que abandonar Torrelavega, pero bueno, de todas formas había todavía gente culta y había gente todavía importante que desarrollaba una labor, pues Pepín del Río o pues, José Luis Hidalgo, el poeta. En fin, había gente. Ahora le canta la piedra, ¿no? Pues había gente pues más o menos que tenía intereses culturales y tal. No, hombre, tenía una burguesía importante, y una burguesía ilustrada, o sea, te quiero decir, no una burguesía de derecha a derecha, sino que había también gente que era republicana o que era de izquierda, ideas avanzadas, lo que hoy diríamos, llamásemos izquierdas. Sí. O sea, quiero decir que había de los dos ambientes. Luego estaba la calle Grumosa. En la calle Grumosa había dos tiendas de ultramarinos, una Raúl R. Ruiz, que vendía, bueno, pues de todo. La Asturiana, que era una señora asturiana mayor que vino a fincar a Torrelavega, vendía aquellos arenques que venían en un recipiente de madera circular, prensados, en salazón. Que a mi abuela, como era de Santa, había vivido en Santa de muchos años y le gustaba mucho pescar, comía mucho pescado aquí en Torrelavega. Encantaban esos bocates, los daba con un papel estraza Sí. por encima, los quitaba la piel y sí, le encantaban los. Luego había no me acuerdo, una tienda de alimentos dietéticos de la casa de Santiberi. Entonces era, si no se conocía, un poco los alimentos dietéticos, estos especiales para gente que tenía problemas por el estómago, de hígado, tal, o algún, pues ahí compraban pues, sus productos. Y luego había en principio una pastelería ahí también. Que luego se convirtió en una tienda de tejidos y de prendas Enrique Guerra. O sea, vamos, había una tienda que se llamaba Palau de Niños, de vestidines para niños y tal.